Pero para poder hacer realidad esa reforma contributiva que le baje los impuestos a nuestra gente, tenemos que seguir con la disciplina fiscal que nos hemos impuesto y adoptar medidas para aumentar los ingresos sin aumentar las contribuciones a nuestra gente. Es por eso que estoy recomendando un presupuesto de gastos para el Fondo General para el año fiscal 2011 de 9.195 millones de dólares. Eso es 975 millones de dólares o 10% menor que el presupuesto para el año fiscal que está próximo a terminar. Más importante aún, este presupuesto recomendado es 2.055 millones menos que los 11.250 millones de dólares en gastos del año fiscal 2008-2009. Este presupuesto contempla recaudos de 8.195 millones de dólares. Esos son 525 millones más que este año. Y una asignación del Fondo de Estabilización y otros recursos de 1.000 millones de dólares. Esto quiere decir que de conformidad con nuestras proyecciones, aún presentando un presupuesto 10% menor que el vigente, todavía el año fiscal que viene tendremos una discrepancia entre recaudos y gastos que cubriremos con el Fondo de Estabilización. Pero lo importante es recalcar que ese déficit para el año fiscal próximo será de solo 12%, mucho menor que el déficit de 33% que teníamos en el presupuesto de este año y una enorme mejoría sobre el déficit de 45% heredado de la administración anterior. Lo que esto quiere decir es con los presupuestos responsables que estamos presentando, estamos avanzando en la meta que nos hemos propuesto y que le prometimos al pueblo de lograr hacia el final de este cuatrenio un presupuesto totalmente balanceado, sin déficit, donde lo que se gasta sea lo mismo que lo que se recauda, igual que lo hace cada familia puertorriqueña. Sin duda, el presupuesto del próximo año fiscal presentará un reto para los jefes de agencia, pero a todos les he dado instrucciones bien claras y específicas. Tienen que seguir haciendo más con menos. Tienen que seguir buscando dónde cortar gastos innecesarios sin afectar los servicios que le brindamos al pueblo. Aquel o aquella jefa de agencia que entienda que no puede hacer el trabajo, sabe lo que tiene que hacer. Pero no vamos a flaquear en nuestro empeño de hacerle justicia contributiva a nuestra gente. Como verán, las señoras y señores legisladores, cuando examinen el documento de presupuesto, con raras excepciones, la inmensa mayoría de las agencias tendrán el año fiscal próximo un presupuesto menor al de este año. Una de las excepciones es la Autoridad de Acueducto Alcantarillados, que recibirá una asignación especial estatal de 105 millones de dólares para dejar sin efecto el aumento en la tarifa del agua que la administración anterior. Repito, esos 105 millones es para dejar sin efecto el aumento en la tarifa del agua que la administración anterior aprobó en el 2008 para que entrara en vigor este año. Así es, ese fue otro de los regalitos que nos dejaron. Se comprometieron con los bonistas de la autoridad. Se comprometieron con los bonistas de la autoridad a efectuar un aumento en la tarifa en el año 2010, equivalente a sobre 30 millones de dólares por año, comenzando este año fiscal 2010. Por supuesto que vamos a cumplir con los bonistas,
pero no te vamos a subir el agua como había determinado la administración anterior. Mi compromiso contigo fue que no te íbamos a subir ni el agua ni la luz, y no lo vamos a hacer, no importa lo que hicieron los anteriores. Hay dos agencias a las que no le estamos reduciendo el presupuesto, sino por el contrario, le estamos asignando un incremento de 5% y 20% respectivamente. Son la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Nuestra administración no se rendirá en la lucha contra el crimen. Nuestro compromiso sigue siendo de erradicar de nuestras comunidades el crimen y la violencia para devolverle a nuestra gente la paz y la seguridad que se merecen. Por ello, seguiremos adelante trabajando con nuestro programa de cero tolerancia y golpe al crimen, que tan buenos resultados han dado en comunidades como Loíza, y aquí está nuestro alcalde, donde a partir de la intervención de la policía y la red de apoyo social, al día de hoy en Loíza, gracias a Dios, hemos reducido significativamente la ola de asesinatos que azotaba esa comunidad. Con estas iniciativas no solo estamos combatiendo la incidencia criminal en todas sus modalidades, sino proscribiendo toda transgresión a la ley y a las normas de sana convivencia y fomentando al mismo tiempo comunidades limpias y ordenadas. Como resultado del éxito de la heroica labor de nuestra policía en lo que va del año 2010, hemos visto una disminución en los delitos contra la persona con 16% menos agresiones, 13% menos apropiaciones ilegales y 2% menos escalamiento, y una disminución en los delitos contra la propiedad de 7.8% para una disminución total en delitos tipo 1 de 6.2%. Además, los datos reflejan que en las regiones de San Juan, Bayamón, Carolina y Bonito y Utuado, donde hemos implantado la iniciativa de seguridad compartida entre la Policía y la Guardia Nacional, los delitos tipo 1 han experimentado una reducción aún mayor del 12.3%. Así que nuestras iniciativas contra el crimen sí están dando resultados. Y aunque el número de asesinatos sigue siendo preocupantemente alto, hemos logrado detener su escalada con el número al día de hoy prácticamente igual al del año pasado a esta fecha. Este año crearemos el Comité Interagencial Puerto Rico Sociedad de Ley y Orden, dirigido por la policía, mediante el cual promoveremos la responsabilidad y participación activa de las distintas agencias gubernamentales en la solución de los problemas de seguridad que enfrenta nuestra sociedad. Asimismo, continuaremos con la coordinación de esfuerzos y recursos entre las agencias de seguridad estatales y federales, reduciendo el trasiego de drogas y armas ilegales y desarticulando y erradicando los puntos de droga de nuestras comunidades. Y para finales de este año habremos graduado una nueva Academia de la Policía compuesta de 500 nuevas policías, los cuales se unirán a la lucha contra el crimen para orgullo de todos. Continuaremos mejorando el equipamiento y las condiciones de trabajo de nuestros policías, con nuevas patrullas, motoras, uniformes, chalecos, radios, portátiles y armas de fuego. Nuestro compromiso continúa siendo obtener los recursos necesarios para darle a nuestros policías las herramientas que necesitan para protegerte a ti y a los tuyos.